Sean todos bienvenidos a un nuevo video aquí en este canal. Se estrenó como por quinta vez la película de Together the Series y esta vez se estrenó para Disney Hotstar Tailandia, una aplicación que únicamente pueden ver los fans tailandeses. Sin embargo, muchas fans estuvieron compartiendo algunas fotografías y pequeños videos de la película. Quiero decirles que este contenido ya es público, no es privado, por lo tanto pensé que se podría compartir en YouTube. Cabe aclarar que muchas fans tailandesas ya vieron la película y lo compartieron en Twitter, por lo tanto se convierte en contenido público y la verdad la mayoría de imágenes y pequeños videos que han compartido los fans son de momentos que incluso la GMMTV ya los ha subido a sus redes sociales oficiales. Así que aclarando este punto, que de nuevo les digo que estos spoilers son spoilers para los fans latinos, pero este contenido ya es público y ya es oficial, ya se puede subir a las redes sociales porque ya está en una plataforma digital. Así que bueno, Winnie, aclarando esto, comencemos con algunos pequeños spoilers. Como ya pudimos ver, esta película es básicamente una fusión entre Together the Series y Still Together, contada bajo la perspectiva de Sarawak, y tenemos las nuevas imágenes que son las imágenes de los chicos graduándose. En esta película vamos a ver cómo los padres de Tain por fin conocen a Sarawak y ambos se toman una fotografía juntos. Creo que esto ya lo veíamos venir. También vamos a tener la escena donde Sarawak le canta a Tain, que esto ya lo sabíamos porque ya es como información antigua. Información vieja, los chicos van a su graduación, los podemos ver en sus trajes de smoking y también sabemos que Sarawak le va a cantar una canción a Tain que va a contener escenas de la película anterior, porque es como que él se esté acordando de todo lo que tuvo que vivir para estar con Tain en ese presente. Como ya sabemos, van a conocer a la familia de Tain, Sarawak va a conocer a la familia de Tain. Otra cosa que ya teníamos revelado era que Sarawak no le daba unos anillos a Tain, sino que les daba unas muñetas o púas como símbolo de su amor. Las podemos ver en blanco y negro y esto también era información bastante antigua. Y por lo que hemos podido ver, pues en sí la película son imágenes o recuerdos de Sarawak en el presente, en la graduación de los chicos, cuando se ven que ellos ya por fin quedan juntos, por siempre y para siempre. Creo que vamos a tener una escena donde los chicos van a ser como ya en su vida de adulto y ellos continúan juntos. Creo que básicamente la película tratará acerca de la graduación y ya la vida posterior, pero se va a enfocar más en los recuerdos de la perspectiva de Sarawak al conocer a Tain. Y pues bueno, Vinis, yo creo que a este punto de la vida los fans latinos ya vimos toda la película en fotografías de spoilers que las fans tailandesas subieron a las redes sociales. Pero hay algo que me estaban preguntando muchísimo y es que si la película tenía un nuevo beso. No sé si la película tiene un nuevo beso, pero sí podemos ver uno de los besos más icónicos, creo que es el beso del episodio 7 de Together, si no me estoy equivocando, donde por primera vez Sarawak le dice sus sentimientos a Tain. Él lo besa, pero en la película tenemos un beso más diferente, más coqueto, más hot, no sé, más de todo, más hot. Pero bueno, Winnie, si algo podemos estar seguro es que en la película vamos a ver la graduación de los chicos, vamos a ver cómo la familia de Tain por fin conoce a Sarawak y los aceptan juntos, y creo que posteriormente vamos a ver la vida de Sarawak y Tain, que van a quedar juntos por siempre. Creo que ahorita la GMMTV nos debe la película a los fans latinos porque la hemos esperado desde hace meses. Pero bueno, Winnie, espero que les haya gustado este video y como les digo, no son cosas nuevas, son cosas que ya sabemos, pero sí son nuevas fotografías de las fans tailandesas que subieron a las redes sociales, que ya es contenido público porque ya está en un contenido público, o sea, la película ya está en una aplicación pública de Tailandia, por lo tanto las fans tailandesas comenzaron a compartir la película. Quiero decirles que ya es público, que no es nada malo y en sí no son spoilers, sino que solamente es contarles lo que ya sabíamos de la película o lo que ya suponíamos, pero hoy sí con evidencias. Pero bueno, Vinis, espero que les haya gustado este video. No olviden por favor suscribirse a este canal en donde subo contenido de El Chidori. Yo soy Pimajo y nos vemos en el próximo video. Bye bye.